This message, Time-Tested Memorials of God, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, August 8, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Memoriales de Dios probados por el tiempo fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde, 8 de agosto de 1957, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. And just wind that around to the Bible, the way we have taken the book of Revelations and the book of Exodus and Genesis. Y solo entrelacen eso por la Biblia, la manera como hemos tomado el libro de Apocalipsis y el libro de Éxodo y Génesis. Now I've come home to go squirrel hunting. Thomas, that's just all there is to it, just to be honest. Brother Roy, when you going? Tomorrow. Tomorrow, all right. So we just love to get home this time of year, so it's, we want to rest. Y ahora he venido a casa para ir a cazar ardillas. Soy sincero, no doy rodeos, solo estoy siendo sincero. Y hermano Roy, ¿cuándo va? Mañana, muy bien. Pues nos encanta llegar a casa para esta temporada del año, así que queremos descansar. I've lost 20 pounds since I've seen you. I got on the scales when I left from this meeting. I weighed 165 and got back weighed 145. He bajado 9 kilogramos desde que los vi. Me subí a las pesas. Cuando salí de esta reunión pesaba 74 kilogramos. Y al regresar pesaba 65 kilogramos. So it feels like my clothes is dropping down. So I lost a lot of weight and some lady today going out, lovely sister. She said, Brother Brand prayed I can lose it too. So a little bit on the strong side. So I told her, just come go along, preach right hard. So that's about all. It certainly will take it down. But we'll soon be done with the troubles and trials. Por tanto, siento que la ropa se me cae, pues bajé mucho peso. Y una dama hoy, cuando salía, una hermana encantadora, dijo, hermano Branham, ore para que también yo lo pueda bajar. Y ella siendo un poco del lado fuerte, entonces le dije, simplemente venga, acompáñenos allí, predique fuerte, pues eso es lo único que yo conozco que realmente hará rebajar. Pero pronto terminaremos con las aflicciones y pruebas. I was thinking about getting old. You know, two more years, I'm going to be 50. I remember when Frankie Weber put in, he's just about 2 years older than I am. He put in a quarter for his birthday offering here, and I snapped my eye, and I thought, my, Frankie Weber, 25 years old, a quarter of 100. It's a half now. Just doesn't take it long, does it? Just goes right on. Pensaba acerca de envejecer. Saben, en 2 años cumpliré los 50. Recuerdo cuando Frankie Weber entregó eso allí. Él solo me lleva como 2 años a mí. Entregó una moneda de 25 como ofrenda de cumpleaños aquí. Y abrí los ojos y pensé, vaya, Frankie Weber con 25 años. Un cuarto de 100. Ahora es la mitad. No tarda, ¿verdad? Simplemente sigue avanzando. We won't stay long. Just this morning when our beloved brother was bringing that most remarkable message, I'm sure we all enjoyed it. No tardaremos demasiado. Solo que esta mañana cuando nuestro amado hermano traía ese mensaje tan sobresaliente, estoy seguro que todos lo disfrutamos. And I happened to think of something when he was preaching back there, and I thought maybe the Lord might give me a scripture for that. I had to read some tonight from God's blessed word. Amen. And now, just a few minutes to speak, and then we'll pray for the sick as usual. Pues sucedió que pensé en algo cuando él estaba predicando allá atrás, y pensé, tal vez el Señor pudiera darme una escritura para eso. Y sé que él leyera un poco en esta noche de la bendita palabra de Dios. Y ahora yo, solo para hablar unos minutos, y luego vamos a orar por los enfermos como acostumbramos. Wednesday night, this coming Wednesday night, if the Lord permits, I like to start in the book of Hebrews. Okay. Amen. And
the book of Hebrews for a lesson. And then maybe Sunday morning or Sunday night, continue it on. Then the following Wednesday night, maybe pick it up again. Just keep winding that around in the scripture. Y el miércoles en la noche, este próximo miércoles en la noche, si el Señor permite, me gustaría comenzar en el libro de Hebreos, si no hay inconveniente, y en el libro de Hebreos para una lección. Y entonces tal vez el domingo en la mañana o el domingo en la noche, continuarlo. Luego, el próximo miércoles en la noche, tal vez volver a tomarlo. Simplemente entrelazarlo en la Escritura. And there's some things that I noticed in the church, this is going by, I think ought to be taught on a little bit, you know. Amen. Things that seems to weaken down a little, and I think we could pick it up there in Hebrews. It's a very good chapter, a very good place to read. Y hay algunas cosas que noté en la iglesia mientras voy de paso, en las cuales pienso que se debería instruir un poco. Ustedes saben, cosas que parecen debilitar un poco. Y pienso que pudiéramos verlo allí en Hebreos. Es un muy buen capítulo, muy buen lugar para leer. Now, Brother Neville, was going, that come on my mind coming down, and I've just got the New Testament here. And I'm reading from a Collins Bible, the print's bigger. I've got nearly 50. I have to push it too far away from me to read that real fine print. This bad light anyhow. Ahora, hermano Neville, eso me vino a la mente camino acá. Y solo tengo el Nuevo Testamento aquí. Estoy leyendo de una Biblia, Collins. La letra es más grande. Después de llegar casi a los 50, tengo que alejármela demasiado para leer esa letra tan pequeña. Como sea, es la poca luz. I can go out in the sunshine and still read it, but when the light gets a little poor, I have to push it away, and the doctor told me as soon as I'm going to have some reading glasses. Y puedo salir a la luz del día y aún la leo, pero cuando la luz escasea, tengo que distanciarla. Y el médico me dijo que pronto iba a necesitar lentes para leer. I asked him, my eyes was bad, and he tested them, said, no, 10-10, that's supreme good. 20-20 is normal, and 15-15 is better, and 10-10 is, that's all he could read it, so I could read anywhere he wanted at distance. He put something out, and I started reading it, and when it got closer, I kept getting slower and slower. I stopped when it got just about like this. He said, oh, you're past 40, and I said, yep. Y le pregunté, ¿tengo malos los ojos? Y él los examinó, dijo, no, 10-10 están supremamente bien. 20-20 es normal, y 15-15 es mejor. Y 10-10 es hasta allí es que él podía examinarlo. Así que yo podía leer de donde él quisiera, a la distancia. Él sacó algo allí y comencé a leerlo. Cuando se fue acercando, comencé a disminuir y a disminuir. Me detuve cuando estuvo como así. Él dijo, oh, sí, usted ha pasado los 40. Y yo dije, sí. He said, well, naturally your eyeballs get flat. So now if you live a good long life, you'll get your second sight, I hope. That's when you read back again. Él dijo, bueno, naturalmente sus globos oculares se aplanan. Dijo, ahora si usted vive una vida larga, buena, usted tendrá su segunda vista. Eso espero. Es cuando uno puede volver a leer. But, you know, I was just thinking that ain't too far off of that. Just a little while. Brother Tony, that's bad, isn't it? No, it isn't. It's a blessed thing. Pero saben, estaba pensando, como sea, no está muy lejos, solo un poco más. Hermano Tony, eso es malo, ¿verdad? No, no lo es. Es algo bendito. I'm getting older one way and younger another, because I'm going to that young, immortal, blessed body where brother, there'll never be nothing wrong there. And if just live for that time, that'll be wonderful. Estoy envejeciendo en cierto modo, y de otro, rejuveneciendo. Pues voy a ese bendito cuerpo inmortal joven, donde, hermano, allá jamás habrá algo malo. Espero ansioso ese momento. Será maravilloso. Now, before I read the final closing text, just a word to him while we bow our heads. We believe, Almighty God, that you intend for your children to be happy. Amen. It is not meant for us to be frowning and sorrowful, for it is written that a merry heart doeth good like medicine. Amen.
And we love to enjoy your blessings and to have this great fellowship together. Ahora, antes de leer el texto final para terminar, solo hagamos una oración a Él mientras inclinamos nuestros rostros. Nosotros creemos, poderoso Dios, que el pensamiento tuyo para tus hijos es que sean felices. No se supone que estemos con el ceño fruncido y triste, porque está escrito que el corazón alegre constituye buen remedio. Y nos encanta disfrutar tus bendiciones y compartir juntos este gran compañerismo. And as we as believers in your word, we fellowship around the word. That's what we come here for. It's not just to hear a message, but to worship and fellowship with thee through the reading and preaching of the word. Y a medida que nosotros, como creyentes de tu palabra, nosotros nos congregamos alrededor de la palabra. Para eso es que venimos aquí. No es solo para oír un mensaje, sino para adorar y tener compañerismo contigo por medio de la lectura y predicación de la palabra. Now, Lord, thou will not disappoint us. I'm sure you'll bless us in these hours. Bless our noble and good pastor, Lord. We pray that you'll be with him, and as I noticed him today in his preaching and see him as he smiled when he sang that song, I'll soon be done with troubles and trials. Ahora, Señor, tú no nos defraudarás. Estoy seguro que tú nos bendecirás en estas horas. Bendice a nuestro noble y buen pastor, Señor. Oramos que lo acompañes. Y fijándome en él hoy, en su predicación, y verlo sonreír cuando entonaba ese canto, pronto terminarán las aflicciones y las pruebas. Those sisters and how they sang it around in the brush harbors and camp meetings. And it'll be done one of these days, and then go to that glorious rest. Y esas hermanas, y cómo lo cantaron en esos avivamientos y los campamentos. Y eso concluirá uno de estos días, para luego ir a ese glorioso reposo. Now, Father, bless us as we read thy word and have read it, and refresh into our minds and hearts, and speak to us tonight. And when the service is over and we start to our homes, may we say, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? For we ask it in Jesus' name. Amen. Ahora, Padre, bendícenos mientras leemos tu palabra. Y la hemos leído, y ha refrescado nuestras mentes y corazones. Y háblanos en esta noche. Y cuando termine el servicio y vayamos a nuestros hogares, que digamos, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now with such a real good evangelistic message as we had this morning, and I was thinking that, you know, Brother Neville was talking about overfeeding the children, which you can. Ahora, con tan buen servicio evangelístico que tuvimos esta mañana, y yo estaba pensando que, ustedes saben, el hermano Neville hablaba acerca de sobrealimentar a los niños, lo cual uno puede hacer. But now tonight we're just a little talk for the church. This is the just a talk for the church. And I wish to read another part of the scripture in the New Testament, Matthew the 24th chapter and the 35th verse. Jesus speaking. Pero ahora, en esta noche, solo es una pequeña plática para la iglesia. Esta es solo una plática para la iglesia. Y deseo leer el otra parte de la escritura en el Nuevo Testamento. Mateo, el capítulo 24 y el versículo 35. Jesús hablando. Heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away. My subject tonight is the memorials, time-tested memorials of God. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi tema esta noche son los memoriales. Memoriales de Dios probados por el tiempo. And I have a few announcements. I believe I made it for the, and some here that
about the meeting to begin with the Hebrews, the first chapter, Wednesday night, if the Lord is willing. The reason I have to make it mention that, man, my meetings, I can be at one place and he'll call me another. I just have to go as he calls, you know. Amen. Y tengo algunos anuncios. Creo haberlo hecho para él. Y algunos aquí que acerca de la reunión para comenzar con los Hebreos el capítulo 1 el miércoles en la noche, si el Señor quiere. La razón que tengo que mencionarlo así es porque en mis reuniones puede ser que yo esté en un lugar y él llamarme a otro. Yo solo tengo que ir según él llama. Ustedes saben. That's the reason I can't be like Brother Oral Roberts and those fellows who set their meetings 2 or 3 years ahead and we'll be there and those big burly faith man, they got their message. Por esa razón yo no puedo ser como el hermano Oral Roberts, ni esas personas que programan sus reuniones 2 o 3 años con anticipación. Y estaremos allá, y esos hombres de gran fe, ellos tienen su mensaje. But my message is just wherever God sends, where it's here, there, wherever it is, I have to go just when he sends. Amen. And it's 2 different ministries, only the same God. The very same God. Amen. Pero mi mensaje solo es donde sea que Dios envíe, ya sea aquí, allá, donde sea. Yo tengo que ir solo cuando Él envía. Y son 2 ministerios diferentes, pero el mismo Dios, el mismísimo Dios. I was thinking yesterday in my talk to a neighbor boy, and he said, you know, a certain little pastor, he said, he's such a wonderful fella. Said, wife and I were sitting with our pajamas on, and said, about 11 o'clock at night, and he come by and knocked at the door, said, just come by and have a cup of coffee with you. See? Estaba pensando ayer en mi plática con un muchacho vecino, y él dijo, ¿sabe? Un cierto pastorcito, dijo él, es una persona tan maravillosa. Dijo, mi esposa y yo estábamos en pijamas, y dijo, como a eso de las 11 de la noche, pues él pasó y tocó a la puerta. Dijo, solo vine a compartir una taza de café con ustedes. ¿Ve? And said he cut across the street to another neighbor, they were about ready to go to bed, and he eat a cookie over there. Y dijo, él cruzó la calle donde otro vecino, y ellos ya estaban para ir a cama, y allá se comió una galleta. And then he said he had a little Bible school for the kiddies, and he had so many little kiddies there, him and his wife, until they had to put up tents on the outside to accommodate the children. Y simplemente, y luego, dijo él ha tenido una escuelita bíblica para los niños, y tuvo tantos niños allí, él y su esposa, que tuvieron que poner carpas afuera para acomodar a los niños. And I went back, I got to thinking, you know, that's right. That's a wonderful little fella. And I believe Brother Fleeman here, I believe his boy goes to the Faith Lutheran Church up here. Wonderful little man and his wife are doing a great work for the Lord. Y yo regresé, me puse a pensar. Saben, eso es correcto. Esa es una persona maravillosa. Y yo creo que el hermano Fleeman aquí, creo que su muchacho va a la iglesia Faith Lutheran por aquí. Un hombrecito maravilloso y su esposa. Ellos están haciendo una gran obra para el Señor. And I thought, I got to wash in my car and I become discouraged. I thought, why is it I can't do that? See, go around, get all the kids and follow me around. I love kiddies and why can't I jump from house to house, from pillar to post like that? And something is said to me, he wasn't called for that. He's doing just what God told him. Y pensé, me puse a lavar mi carro y me desanimé. Pensé, ¿por qué será que yo no puedo hacer eso? ¿Ven? Andar haciendo eso, reunir a todos los niños que me sigan. Yo amo a los niños. ¿Y por qué no puedo andar de casa en casa, de lugar en lugar así? Y algo simplemente me dijo, tú no fuiste llamado para eso. Él está haciendo exactamente lo que Dios le dijo. But we gotta have somebody stand out here like the old Roberts now, a Joshua with a sword, with a message of faith and deliverance. And see, we gotta have those who can have that type, and one can have this. But it just all goes together to make one big unit. That's God's church. Pero necesitamos a alguien que se pare acá, como los Oral Roberts y ellos. Un Josué con una espada, con un mensaje de fe y liberación.
Y vean, necesitamos aquellos que pueden tenerla de esa clase, y uno puede tener esto. Pero todo eso va incluido para formar una gran unidad. Esa es la iglesia de Dios. Talking a few moments ago to a young lady, discouraged and heartbroken. And I was trying to tell her about how that a woman and a man are not separated. They are the same self person. Hablé hace unos momentos con una jovencita, desanimada y afligida, y estaba tratando de decirle cómo es que una mujer y un hombre no están separados. Ellos son la misma persona. Man made, God made man, both male and female, he was man. That's right. And he separated them in flesh and made them different, but joined them together and raised the children as one. El hombre hizo... Dios hizo al hombre, ambos varón y hembra. Él era hombre, es correcto, y Él los separó en carne y los hizo diferentes, pero los unió para criar a sus hijos como uno. And so the man, the burly and the tar, and the woman is the love part of the man. So they are together. That's God separated them. Y por tanto, el hombre es el fuerte. Y es la brea, y la mujer es la parte amorosa del hombre. Así que ellos están juntos. Eso es, Dios los separó. But they were both the very same person, M-A-N, and woman's called woman. That's right, because she was taken from man. She is a part of the man. But in life here, in flesh, they were separated. In spirit, they are one. Pero los dos eran la misma persona, V-A-R-O-N, y a la mujer se le llama varona. Eso es correcto, porque ella fue tomada del varón. Ella es parte del varón, pero en vida aquí, en carne, ellos fueron separados. En espíritu, ellos son uno. And he was talking about a man losing their affections for their wife and don't... love them as they did when they were sweethearts. Shame on you. You ought to do it. Y hablaba de los hombres perdiendo el afecto por su esposa y no amándolas como cuando eran novios. Sientan vergüenza. Ustedes deberían hacerlo. She's always your sweetheart. Absolutely. That's the part she should be. And you should treat her like that. Oh, never let that little honeymoon cease. Because it isn't going to heaven. You're going to be just perfectly one there. That's right. Ella siempre es su novia, absolutamente. Esa es la parte que ella debe ser, y usted debe tratarla de esa manera. Oh, no permita que esa pequeña luna de miel termine, porque en el cielo no terminará. Serán uno perfectamente, allá. Correcto. Well, it looks like some women ought to say amen to that, don't they? Never let me hear you always bawling women out and talking like that. Sister Hickerson, why didn't you say something or somebody back there? Say, did you? Thank you, Sister Cox. That's very good. Brother Cox, that's for you where you are now. All right. Yes, sir. And we should never forget to honor each other. Always be sweethearts. Never let it cease. Así que todo. Bueno, parece que algunas mujeres debieran haber dicho amén a eso. No quiero nunca, nunca oír. Usted siempre anda regañando a las mujeres y hablando así. Hermana Hickerson, ¿por qué no dijo usted algo? O alguien allá atrás decir, ¿lo dijo usted? Gracias, hermana Cox. Está muy bien. Hermano Cox, eso es para usted donde quiera que esté ahora. Muy bien, sí, señor. Y jamás debemos olvidar honrarnos el uno al otro. Siempre sean noviecitos. No dejen que eso se acabe. Catholic boy came to me not long ago. His wife was separated. He said, Billy, I hate to come to you. I'm a Catholic. You're a Protestant. He said, the priest run me out of my home a while ago. And I said, what's the matter, him? Un muchacho católico vino a mí no hace mucho. Su esposa se estaba separando. Él dijo, Billy, odio acudir a ti. Yo soy un católico y tú un protestante. Dijo, el cura me echó de mi casa hace un rato. Y le dije, ¿qué sucede, Ham? He said, well, he told me, he said, I drink a little, and said,
of a night I work hard and say my wife thinks I ought to come in every night and kiss her and hug her and make me out just like if we was fixing to get married. Said, we married and got a bunch of kids. And said, we, that's time. Él dijo, bueno, él me contó. Dijo, yo bebo un poco y dijo, en la noche yo trabajo duro. Dijo, mi esposa piensa que debo llegar cada noche a besarla y abrazarla y actuar como cuando nos íbamos a casar. Dijo, ya estamos casados y tenemos una cantidad de hijos. Y dijo, nosotros, el tiempo. I said, whoop, wait a minute, boy, you're wrong. You're wrong. That's just the same as it was before you were married. See, you must always remember. I said, she's 40 years old now at the time where she really needs your attention. Yo dije, wow, espera un minuto, muchacho, está cerrado. Está cerrado. Eso sigue igual como antes de casarte. ¿Ves? Siempre debes recordar eso. Yo dije, ahora ella tiene 40 años. Es un tiempo en el que ahora realmente necesita de tu atención. So they had the divorce court, and he said, I don't know what to do. I said, go call her. If I go out there as a Protestant, she wouldn't receive me. But I, he said, oh, she likes you. And I said, that, you just go call her. Tell her that you've changed your mind. Así que procedieron con la corte de divorcios. Y él dijo, no sé lo que haré. Yo dije, ve, llámala. Si yo fuera allá siendo protestante, ella no me recibiría. Pero yo, ¿ves? Dijo, oh, usted le cae bien a ella. Y yo dije, eso, solo ve y llámala. Dile que has cambiado de parecer. And so the next day I'd call Judge and talk to him. And I told this boy, I said, I'll be sitting right down beneath the floor where Judge is going to give you a raking over. And I'll be praying for you. Don't tell her about it. All right. Y entonces, al día siguiente, yo llamé al juez y hablé con él. Y le dije a este muchacho, dije, estaré sentado allí mismo debajo del piso donde el juez te dará tremenda reprimenda. Yo estaré orando por ti. No le digas nada a ella. Muy bien. So I was down there praying. After all, I heard some little clicking coming down the steps. And here they come with their arms around one another, just all smiles, you know. He said, I said, well, hello there. And he said, Brother Branham, it's been some time since I've seen you. Yeah, 30 minutes. Some time since I've seen you. Así que yo estaba allá abajo orando. Después de un rato escuché un pequeño taconeo bajar por la escalera. Y allí venían, los dos abrazados, puras sonrisas, ustedes saben. Él dijo, yo dije, pues hola. Y él dijo, hermano Branham, hace tiempo que no lo veo. Sí, 30 minutos, ¿ven? Hace tiempo que no lo veo. And she said, well, Reverend Branham, I haven't seen you in a long time. Glad to see you again. I said, thank you. Well, I said, you look like you were sweethearts. Oh, I said, we're just doing fine, aren't we, honey? She said, yes, we are, dear. And I, she said, come out to see us sometime, Reverend. And I said, thank you very much. I said, goodbye to you. Went by, the old boy turned around, waved back like that. It all happened. Y ella dijo, pues, Reverendo Branham, hace tiempo que no lo veo. Me da gusto verlo de nuevo. Dije, gracias. Vaya, dije yo, ustedes parecen novios. Oh, dijo, estamos bien. No es así, cariño. Ella dijo, así es, cariño. Y yo, ella dijo, pase a vernos en algún momento, reverendo. Y yo dije, muchas gracias. Dije, buen día. Caminé. El muchacho se dio la vuelta. Me saludó con la mano así. Así sucedió. Right. Love conquers everything. That's right. It's love. You can have all your signs and evidences, but just give me love. That settles it for me. Correcto. El amor lo conquista todo. Es correcto. Solo el amor. Usted puede tener todas sus señales y evidencias, pero solo denme a mí el amor. Eso lo concluye para mí. Oh, my. Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. Till all the ransomed church of God be saved to sin no more. See? Ever since by faith I saw that stream thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die. That's right. Amen. Oh, wonderful. Oh, vaya. Oh, querido cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. ¿Ven? Yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eso es cierto. Oh, maravilloso. Now, time-tested memorials. Where I got this idea this morning was from our
a message at the Sunday school, evangelistic message, where our brother speaking on Elijah. Ahora, memoriales probados por el tiempo. De donde saqué esta idea esta mañana fue de nuestro mensaje de la escuela dominical, un mensaje evangelístico, donde nuestro hermano hablaba de Elías. Where he wanted to, the boys, the schools of the prophets, how they wanted to build some kind of a big school. And it came to my mind and I was thinking of the thoughts of memorials. Cuando él quería, estos muchachos, las escuelas de los profetas, ¿cómo era que querían edificar alguna clase de escuela grande? Y eso me vino a la mente, y comencé a tener pensamientos de memoriales. Now, memorial is a great thing. We appreciate memorials. And many men in this life has tried to leave behind them some sort of a memorial. Nearly all men love to do that. Ahora, un memorial es una gran cosa. Nosotros apreciamos los memoriales y muchos hombres en esta vida han intentado dejar tras ellos alguna clase de memorial. Casi a todos los hombres les encanta hacer eso. Put up at their graveyard a great marker. That's all right, sure, huh? Appreciate that. That's okay. And then many try to build great shrines. Poner en su tumba una gran lápida. Eso está bien, seguro. Yo lo aprecio, eso está bien. Y luego muchos quieren edificar grandes monumentos. One memorial that I'd like to refer to now, it's in Ohio. And there was an infidel, I forget his name, I got the picture somewhere there in my collection at home. Un memorial al que me gustaría referirme ahora está en Ohio, y era de un incrédulo. Olvido su nombre, tengo su foto en algún lugar allí en mi colección en casa. Where he was so firmly against Christianity, till he wanted a memorial built to him after his death, with his foot on the Bible, pointing down like that, and saying, away with religious superstitions and up with modern science. Donde él estaba tan firmemente en contra del cristianismo que quería que se le edificara un memorial después de su muerte con su pie sobre la Biblia apuntando así, hacia abajo, y diciendo, abajo las supersticiones religiosas y arriba la ciencia moderna. And when he was dying, he said, if I've been wrong, serpents will crawl out of my grave. And when he died, they were still shoving the dirt into the grave and they killed two or three big vipers. And today in that graveyard, a minister taken a picture recently and brought it to show me. And hanging over the chains around his lot, the graveyard is a beautiful place, but his mound is nothing but a snake mound. Y cuando él estaba muriendo, dijo, si he estado errado, saldrán serpientes de mi tumba. Y cuando murió, aún estaban paliando la tierra en su tumba y mataron dos o tres víboras grandes. Y hoy, en ese cementerio, un ministro tomó una foto recientemente y la trajo a mostrármela. Y colgadas allí de las cadenas que rodean su terreno, el cementerio es un lugar hermoso, pero su montículo no es más que un montón de culebras. And no matter even into the fall and winter, serpents still crawl from his grave. A memorial. God forbid me ever have a memorial like that, or any of you. Y no importa, aún en el otoño e invierno, las serpientes aún se arrastran ahí de su tumba. Un memorial. Dios no permita que yo tenga un memorial así, o ninguno de ustedes. So, there is memorials, though. Great memorials. I'm thinking of Joshua, the mighty warrior. What a great man he was who took the armor of Moses as a leader of these 2 million Jews. Moses being the selected, the called out, separated for a service, and Joshua to step in and take that man's place was certainly a great thing to do, to fulfill the shoes of this prophet. Pues hay memoriales, no obstante. Grandes memoriales. Estoy pensando en Josué, el poderoso guerrero.
¡Qué gran hombre era! Quien recibió la armadura de Moisés como líder de estos 2 millones de judíos. Moisés, siendo el selecto, el llamado fuera, separado para un servicio. Y Josué entrando y tomando el lugar de ese hombre. Verdaderamente era una gran cosa que hacer, tomar el lugar de este profeta. A mighty warrior, called, predestined and ordained of God. 400 years before he ever come, God said he would deliver and he would visit them. And what a warrior Moses had been. Un guerrero poderoso, llamado, predestinado y ordenado de Dios. 400 años antes de que él llegara, Dios dijo que él los liberaría y él los visitaría. Y qué guerrero el que había sido Moisés. Never a man ever took the shoes of Moses to fulfill them until Jesus Christ could do it. And he said himself, the Lord your God shall rise up a prophet among you, likened unto me, and it shall come to pass that if you'll not hear this prophet, whosoever will not hear this prophet will be cut off. Jamás un hombre llenó completamente los zapatos de Moisés hasta que Jesucristo pudo hacerlo. Y él mismo dijo, profeta, de en medio de ti como yo, te levantará Jehová tu Dios. Mas sucederá que el que no escuchare a este profeta, cualquiera que no escuche a este profeta, será cortado. All right. Now, this great memorial, and Joshua had come down to the river, and after Moses is dead, Joshua took his place, and God was with Joshua. Muy bien. Ahora, este gran memorial, y Josué había llegado al río, y después de Moisés haber muerto, Josué tomó su lugar, y Dios estuvo con Josué. And he said, now sanctify yourselves, wash your clothes, and set apart, and come out your wives, and on the third day God's going to do something. Y él dijo, ahora santifíquense, laven sus vestidos, y apártense, y no toquéis vuestras mujeres, y al tercer día Dios hará algo. Oh, one of these nights, the Sunday services, I want to preach on that third day and show you what power is in them at three. I mentioned this morning in the prayer, everybody had three things, and the pneumatics of the Bible. Oh, yo, una de estas noches en los servicios dominicales, quiero predicar de ese tercer día y mostrarles el poder que hay en ellos. Ese tres. Yo lo mencioné esta mañana en la oración. Todos tuvieron tres cosas en la numerología de la Biblia. Now, on the third day you shall see the glory of God. Now, I went to show that he knew positive what he was talking about because he mentioned just exactly the time when it was going to happen. Ahora, al tercer día veréis la gloria de Dios. Ahora es para... Mostró que él sabía con seguridad de lo que hablaba, porque mencionó con exactitud el tiempo cuando eso sucedería. And I can imagine how Joshua felt when he stood out there before all those Israelites. Now his word must be true, and there was a swelling Jordan. Y me puedo imaginar cómo se sentiría Josué cuando él se paró allá frente a todos esos israelitas. Ahora, su palabra debe ser veraz. Y allí estaba el Jordán crecido. You see, a man's character is made known by his works. Whatever you are, your works prove what you are. No matter how much you testify, whatever you say, pro or con, that has nothing to do with it. Your works tell what you are. Amen. Tells what you are inside. Amen. Every job that you do manifests what you are. Ustedes verán, el carácter de un hombre se da a conocer por sus obras. Lo que usted sea, sus obras prueban lo que usted es. No importa cuánto usted testifique, lo que usted diga a favor o en contra, eso nada tiene que ver. Sus obras dicen lo que usted es, dicen lo que usted es por dentro. Cada trabajo que usted hace manifiesta lo que usted es. And you businessmen, if you just do a patched up job, see what I mean? Just a halfway job, don't do that. If you can't do it right, don't do it at all. That's right.
Y ustedes, hombres de negocios, si ustedes solo hacen un trabajo remendado, ¿ven lo que quiero decir? Un trabajo a medias. No hagan eso. Si no lo pueden hacer correctamente, ni lo hagan. Correcto. When you come to Christ, if you can't absolutely sell out lock, stock, and barrel and come to Christ, don't come at all. Amen. But when you really want to be a Christian, stand out. Amen. Make it real. That's what God wants you Amen. To be. Cuando usted viene a Cristo, si usted no puede entregarse completamente de cabo a mecha y venir a Cristo, mejor ni venga. Pero cuando usted verdaderamente quiere ser un cristiano, dé un paso adelante. Que sea una realidad. Eso es lo que Dios quiere que usted sea. And that'll prove your works will prove what your character is. Amen. Your character is known by the works that you do. Y eso probará. Sus obras probarán cuál es su carácter. Su carácter se conoce conforme a las obras que usted hace. And Joshua now, his word was at stake. Yes, sir. Just as Noah of old. But Joshua must cross over this river and look like he picked the worst time that could ever be thought. Amen. It was in the month of April. Y Josué, ahora su palabra estaba en juego. Sí, señor, como Noé de antaño. Pero Josué tenía que cruzar este río y al parecer escogió el peor momento que pudiera haberse considerado. Era el mes de abril. And that's when the snow was melting in Judea. And coming down through the mountains, and the old Jordan is muddy and spread plumb out into the fields, to water the fields of Jordan. Y es cuando la nieve se derrite en Judea, y baja por las montañas, y el viejo Jordán está lodoso, y se sale hasta los campos, para regar los campos del Jordán. And look like if it would have been mathematical, or educational, or scientific, He picked the worst time in all the year to cross Jordan. Amen. But God likes to take those kind of times to prove that He's God. Amen. Y parecía como si hubiera sido algo matemático o por educación o científico, él escogió el peor momento de todo el año para cruzar el Jordán. Pero a Dios le gusta escoger esa clase de momentos para probar que Él es Dios. And man of God who believe God and know what God has promised is not afraid to do it because God will stick with His word just as certain as He is God. Y los hombres de Dios, quienes le creen a Dios y saben lo que Dios ha prometido, no temen hacerlo porque Dios se aferra a su palabra tan cierto como Él es Dios. Yeah. And when He said, first take the ark and go forward. And when those priests' feet touched that Jordan, no matter how wild she was and how she was swelling, it gave away to Amen. God's eternal word. For the word was in the ark. Y cuando él dijo, primero tomen el arca y vayan adelante. Y cuando los pies de esos sacerdotes tocaron ese Jordán, no importó lo turbulento que estaba, ni lo crecido. Este cedió a la palabra eterna de Dios, pues la palabra estaba en el arca. Jesus said, now heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So Joshua, knowing that his word must rest upon God's word, and he put God's word first. Jesús dijo, ahora el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que Josué, sabiendo que su palabra debe reposar sobre la palabra de Dios, pues él puso la palabra de Dios primero. Wish you sick people here tonight would do that. Put God's word with your confession. Put your confession, you believe it, and set it out there and call those things which are not as though they were. Then we're marching on. Do it that way. God's word will take it through. Desearía que ustedes, las personas enfermas aquí esta noche, hicieran eso. Pusieran la palabra de Dios con su confesión. Haga su confesión. Usted la cree y la pone allá. Y llama esas cosas que no son como si fueran. Entonces, vamos adelante marchando. Háganlo de esa manera. La palabra de Dios hará que pase.
And as the priest's feet touched Jordan, she just rolled back from side to side, and the water stayed. Y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el Jordán, ella sencillamente se recogió de lado a lado, y el agua se detuvo. Do you realize the roaring of that river would have brought forth a bank there, and 20 minutes' time would have been as big as some of these modern big dams that we got in the Colorado Boulder Dam out there. ¿Se dan cuenta ustedes? El rugir de ese río hubiera causado un amontonamiento allí en 20 minutos que hubiera sido tan alto como algunas de estas represas modernas grandes que tenemos y que la represa Colorado Boulder Dam allá. Way that Jordan sweeps through there is coming out of the mountains with a great force and she's sweeping through those valleys. La forma en que ese Jordán pasa por allí viene de las montañas con gran fuerza y barre allí por esos valles. And when 2 million footmen with women and children could pass through there probably taking 4 or 5 hours or more. And what do you think that river would have filled up? But God stayed the stream. Amen. Oh, I love that. Stayed the streams and she laid there until they passed over. Y cuando 2 millones de hombres a pie, con mujeres y niños, la capacidad allí, es probable que tardaron 4 o 5 horas o más. ¿Y qué piensan ustedes? Ese río se hubiera llenado, pero Dios detuvo la corriente. Amén. Oh, eso me encanta. Detuvo las corrientes y se detuvo allí hasta que ellos pasaron. Then God said to Joshua, we want to make a memorial unto this. Go out there and send each Israelite one out of a tribe and pick up 12 stones and make a memorial. Entonces Dios le dijo a Josué, queremos hacer un memorial a esto. Ve allá y envía a cada israelita, uno de cada tribu, y recoge 12 piedras y hace un memorial. And this memorial shall be that when your children are passing through this way, they will ask what caused these stones to be here, and you shall give them the story of how God stayed the Jordan. Y este memorial será para cuando vuestros hijos pasen por este camino. Ellos preguntarán, ¿por qué causa están estas piedras aquí? Y les dirás la historia de cómo Dios detuvo el Jordán. That's a wonderful memory. Hallelujah. Someday I hope to look at those stones in the near future. Or they still stand as a memorial. But then I think of them another memorial. What a great blessed memorial that was. Ese es un recuerdo maravilloso. Algún día espero ver esas piedras en un futuro cercano, donde aún permanecen como memorial. Pero pienso entonces en otro memorial. Qué gran y bendito memorial fue ese. Then I think of another memorial. One day when a woman had made the wrong choice, she decided not to stay up in the well-watered plains of Sodom and Gomorrah and be sociable and live like the rest of the women was in those days. Entonces pienso en otro memorial un día, cuando una mujer escogió mal. Ella decidió no permanecer en los valles bien irrigados o quedarse en los valles bien irrigados de Sodoma y Gomorra y ser sociable y vivir como las demás mujeres de aquellos días. She didn't take the good choice as Sarah, who stayed up in the barren lands. Only she kept God's word in her heart. Amen. And she was obedient and lovely to her husband, insomuch that she called him her Lord. There's where God came down with 2 angels and visit them in the tent. Ella no escogió bien, como Sara, que se quedó en las tierras estériles. Ella simplemente guardó la palabra de Dios en su corazón. Y ella fue obediente y amorosa con su esposo, tanto así que lo llamó a él su Señor. Y allí fue donde Dios bajó con 2 ángeles y los visitó en la tienda. But Mrs. Lot, she became very worldly and taken up with the things of the world. Amen. What a lesson that is to us today, that we can become too worldly-minded. Amen. And I'm quite sure today that the church
in whole is becoming too worldly-minded. Pero la señora Lot llegó a ser muy mundana y absorbida por las cosas del mundo. ¿Y qué lección es para nosotros hoy? Que nosotros podemos llegar a ser de mentalidad muy mundana. Y estoy muy seguro hoy que la iglesia completamente está llegando a ser de mentalidad muy mundana. Now maybe Mrs. Lot didn't mean to do that when she went down there. She thought, I'll just be sociable. It's all right to be sociable, but don't take up the habits of the world. Ahora, tal vez no fue la intención de la señora Lot hacer eso cuando fue allá. Ella pensó, solo seré sociable. Está bien ser sociable, pero no se contagie de los hábitos del mundo. Amen. When you go, go like Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel. Amen. They purposed in their heart that they would Amen. Not defile themselves no matter what Hallelujah. Come or when. Amen. No matter where the rest of the church backslid, what happened, they purposed in their heart. And they are a memorial today. Cuando usted vaya, vaya como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Ellos decidieron en su corazón que no se contaminarían. No importa lo que pasara. No importa si el resto de la iglesia se descarriaba, lo que sucediera. Ellos optaron por eso en su corazón. Y hoy ellos son un memorial. Yes. And Miss Lot stands for a memorial. And when God gave her her last message of grace, when he sent those angels down there and told them that within a few hours that Sodom and Gomorrah was going to be burned. Y la señora Lot está allí como un memorial. Y siendo que Dios le dio a ella su último mensaje de gracia, cuando él envió a esos ángeles allá, y les dijo que dentro de unas horas Sodoma y Gomorra sería quemada. Yet she could not stand the thought of giving up her social life to come out into a desert and to live like Sarah had lived out there in the desert and have to wear common plain clothes of the woman of the plain. She wanted to be in luxury. Con todo, ella no soportó la idea de tener que dejar su vida social. El salir a un desierto y vivir como Sara había vivido allá en el desierto y tener que usar ropa común y corriente de la mujer del valle. Ella quería estar entre el lujo. Her husband had become a great man in the city. He sat in the gate as a judge or as the mayor of the city. And she wanted these luxuries. And she couldn't stand the thought of having to give those things up. Su esposo había llegado a ser un hombre importante de la ciudad. Él se sentaba al portón como juez o como alcalde de la ciudad. Y ella quería estos lujos. Y ella no soportó la idea de tener que dejar esas cosas. And as she went with her husband out of the city, she kept looking back, weeping and grieving because she had to give it up. To separate herself from that type of death. Jesus said, he that puts his hand to the plow and even turns to look back is not worthy of the plowing. Y cuando ella salía con su esposo de la ciudad, continuamente miraba atrás, gemía y dolida porque tuvo que dejar eso para ella misma separarse de ese tipo de muerte. Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y aún se da vuelta para mirar atrás, no es digno de arar. What type of people should we be? If he puts his hand to the plow and even don't turn back, but just turn to look back, is not even worthy of the plow. ¿Qué clase de personas debemos ser? El que pone su mano en el arado y aún no es siquiera que se dé la vuelta. Solo con voltear a mirar atrás, ni siquiera es digno de arar. Oh, we should keep Amen. Our eyes and hearts single. No matter what the other people do, what the church does, Amen. What the neighbor does, what anyone else does, keep your heart centered Amen. On Calvary. Amen.
Don't even stop to look back. We've got no time to look back. Oh, debemos mantener nuestros ojos y corazones unánimes. No importa lo que las otras personas hagan, lo que haga la iglesia, lo que haga el vecino, lo que cualquier otro haga. Mantenga su corazón centrado en el Calvario. Ni siquiera vaya a detenerse para mirar atrás. No tenemos tiempo para mirar atrás. And this woman, because she did, God gave a memorial to all the people who turned to look back after they once accepted Christ as their personal Savior. She turned to a pillar of salt. Y esta mujer, por hacerlo, Dios le dio un memorial a todos los pueblos que voltean a mirar atrás después que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ella se convirtió en una columna de sal. And she stands there to this day. It can be seen in the fields that the woman standing there with her head turned looking back. And she's looking back over her left shoulder to look back into the fields. Her heart was back there. Yet she was forced, as it was, to do this. Y ella permanece allí hasta este día. Se puede ver en los campos que la mujer está allí con el rostro volteado, mirando atrás. Y ella está mirando atrás sobre su hombro izquierdo, para mirar a los campos atrás. Su corazón estaba allá atrás. Con todo, ella fue obligada así a hacer esto. And many people take Christ that way today because they come out from the world, feel like they're forced to do it. And they keep longing and lusting, and it isn't long till they're back. And there are horrible memorials of God's grace, of God's love as shown to them. Y muchas personas reciben a Cristo de esa manera hoy, que por cuanto salen del mundo sienten que son obligados a hacerlo. Y ellos continúan anhelando y codiciando. Y no pasa mucho tiempo para cuando regresan. Y ellos son memoriales horribles de la gracia de Dios, del amor de Dios conforme les ha sido mostrado. Yeah. Now, memorials. Now in the days of Jesus on earth, the Jews had built a temple as a memorial. And they had shown Jesus how goodly that temple was built. And he said, it had taken 40 years to build the temple. About 80 years altogether. Ahora, memoriales. Ahora, en los días de Jesús sobre la tierra, los judíos habían construido un templo como un memorial. Y ellos le habían mostrado a Jesús lo bien que había sido construido ese templo. Y él dijo, había tomado 40 años construir el templo, cerca de 80 años en total. For 40 years they were cutting out the stones in different parts of the world. 40 years in its construction, not a buzz of a saw or sound of a hammer. Por 40 años ellos tallaron las piedras en diferentes partes del mundo. 40 años en su construcción. No hubo sonido de sierra ni sonido de martillo. But you know, even Jesus said, there take no looking at this. For I say unto you that there will come a time when there won't be one stone left upon Amen. The other. Amen. One stone upon the other. Pero, ¿saben ustedes? Aún Jesús dijo allí, no pongan la mirada en esto, porque os digo que vendrá un tiempo cuando no quedará una piedra sobre otra, una piedra sobre la otra. Just before he said these great memorial words, heavens and earth will pass away, temples will pass away, memorials will pass away, but my word is the everlasting memorial. Un poco antes, él dijo estas grandes palabras memorables. Los cielos y la tierra pasarán. Templos pasarán. Memoriales pasarán. Pero mi palabra es el memorial perpetuo. The ark has rocked years ago. The tombs of the prophets has fallen in. And all the different memorials have decayed with
glory, time has washed away the stone. El arca se pudrió años atrás. Las tumbas de los profetas se han caído. Y todos los diferentes memoriales se han deteriorado, emblanquecidos por el tiempo. Se ha desgastado la piedra. But God's word remains just the same, beautiful forever and forever. Just as lively and fresh tonight to the believers of this day as it was the days that it was spoken. Pero la palabra de Dios continúa igual, hermosa por los siglos de los siglos, tan viva y refrescante en esta noche para los creyentes de este día como en los días en que fue hablada. No wonder Elijah this morning in the message that our brother gave us when they wanted to build a great school for the prophets as a memorial. But Elijah chose a better thing. A miracle of God to rise up a fallen instrument and make it swim on the water. It was the word of the Lord. Con razón, Elías, esta mañana el mensaje que nos dio nuestro hermano, cuando ellos quisieron edificar un colegio grande para los profetas como memorial, pero Elías escogió algo mejor, un milagro de Dios, para levantar un instrumento caído y hacerlo nadar en el agua. Fue la palabra del Señor. And much better is he tonight who will receive the word of the Lord in his heart for a memorial than those who would try to erect some great memorial. Amen. Y mucho mejor es aquel esta noche que recibe la palabra del Señor en su corazón como memorial que aquellos que quieren levantar algún gran memorial. Not long ago when I was in Italy, I heard of Mussolini and that great statue of 40-something feet high that he built as a memorial to athletics as he was an athlete. And I wanted to find that memorial. And you know, it had been blown into powder by a big blockbuster. No hace mucho cuando estando en Italia, oí de Mussolini, y esa estatua grande de unos 40 y tantos pies de altura que levantó como memorial al atletismo, pues él era un atleta, y quise encontrar ese memorial. Y saben, había sido reducida a polvo por una bomba demoledora grande. I stood it about 2 or 3 years ago. On the place where pharaohs of Egypt had raised up great shrines and idols. And they tell me that you would have to dig 20 feet under the earth to find even the ground where those memorials stood. Estuve parado hace como 2 o 3 años en el lugar donde los faraones de Egipto habían levantado grandes monumentos e ídolos. Y yo... Me dicen que uno tendría que cavar 6 metros bajo tierra para siquiera encontrar el suelo donde estuvieron esos memoriales. I stood where Caesar Augusta, where the Herods and the great of Rome, and I went on the street, and where he used to go down the street from the palace, and it's about 25 feet beneath the earth. Me paré donde César Augusto, el lugar de los Herodes y los grandes de Roma, y anduve por una calle y por donde él solía andar por la calle del palacio y está como a 7.6 metros bajo tierra. That memorial is gone, but that living word of God still remains, just the same and just as valuable. That's the memorial. Esos memoriales ya no existen. Pero esa palabra viva de Dios aún permanece igual y aún tan valiosa. Eso es un memorial. So I say today, brother, the things that you do, the words that you say, how you treat your neighbor, and what you do about Christ will be an everlasting memorial. Por eso digo hoy, hermano, que las cosas que usted hace, las palabras que usted dice, el trato que usted le dé a su vecino y lo que usted haga en cuanto a Cristo será un memorial perpetuo. You might have a fine home to leave to your children.
You might be working for some livelihood to leave to your children, but I'd rather leave them the Word of God than anything else. Usted tal vez tenga una buena casa para dejarle a sus hijos. Usted tal vez esté trabajando para algún patrimonio para dejarle a sus hijos. Pero yo prefiero dejarles la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Those houses will vanish. That's perfectly all right. That's good. I have nothing against it. But don't do those minor things and leave the great things undone, you see. Esas casas se desvanecerán. Eso está perfectamente bien, es bueno, no tengo nada en contra de eso. Pero no haga esas cosas menores y deje las cosas grandes sin hacer. ¿Ven ustedes? Because the word will, the house will perish, and the people will perish with it. But the word of God will raise them up in the last days and give them eternal and immortal life again. Porque la palabra... La casa perecerá, y la gente perecerá con ella. Pero la palabra de Dios los levantará a ellos en los días postreros, y les dará vida eterna y mortal de nuevo. Now, in order to make an estate like this, God's eternal word, I think of this old song we used to sing here years ago, but time is filled with Swiss translation. Not of earth unmoved shall stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Amen. When our journey is completed, if to God we have been true, Amen. Fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall Amen. View. Y ahora, para declarar algo así, la palabra eterna de Dios, pienso en este antiguo canto que cantábamos aquí hace años. Ve, el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, y será felicidad. How much better it is to look out in the face of the setting sun when your veins are cooling in your body and your children standing around the bed to know that you've got a memorial built that, honey, someday Amen. Daddy will meet you on the other side. Amen. I'd rather have that. ¿Cuánto mejor es mirar allá afuera? Directo al sol poniente, cuando sus venas estén enfriándose en su cuerpo, cuando sus hijos estén parados alrededor de la cama, saber que usted tiene levantado un memorial, que, cariño, algún día papá te encontrará del otro lado. Yo prefiero tener eso. Cuando el doctor dice, Billy, there's nothing more can be done for you, and I see my kiddies, I kiss them goodbye. I say, but Daddy's not dying. He's going to a rest, to a place. For if this earthly tabernacle be dissolved, I have one already waiting. Cuando el médico diga, Billy, no hay más que hacer por ti, y mire a mis niños y los despida con un beso, yo diré, pero papá no está muriendo. Él va a un descanso, a un lugar, porque si este tabernáculo terrestre se deshiciera, ya tengo uno esperando. What a memorial to speak out. I'd rather do that in the face of my children and to say, honey, I've got $1,000,000 in this bank and $1,000,000 over here in this one for you. I'd rather leave that testimony. ¿Cuánto no habla ese memorial? Yo prefiero hacer eso con mis hijos ahí enfrente que decir, cariño, tengo $1,000,000 en este banco y $1,000,000 acá en este para ti. Prefiero dejar ese testimonio. With parties, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main for a forlorn and shipwrecked brother seen shall take heart again. Amen. Absolutely. Leave them for memorials. Your testimonies. Al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, algún hermano desanimado y naufragado, viendo, cobre ánimo de nuevo. Absolutamente. Dejarlas como memoriales.
sus testimonios. How I'm thinking tonight of an old man laying under in his last hours of this life. Called the other day and wants me to preach his funeral. Paul Rader's Tabernacle. ¿Cómo estoy pensando esta noche en un anciano postrado allá, en sus últimas horas de esta vida? Llamó el otro día y quiere que yo predique en su funeral, el tabernáculo de Paul Rader. That's my good friend F.F. Bosworth, a godly saint going to meet his maker. And he said, this is the happiest time of my life, Brother Brennan. Amen. He said, I'm so happy to know that I'm going to meet him. I can't hardly sleep at night. Es mi buen amigo F.F. Bosworth, un santo piadoso que iba a encontrarse con su creador. Y él dijo, este es el momento más feliz de mi vida, hermano Branham. Él dijo, estoy tan feliz de saber que voy a encontrarme con él que a duras penas puedo dormir en la noche. I've heard of Mrs. Amy McPherson, no disregard to her wonderful woman. I see marks and this and that. I see marks of Smith Wigglesworth and Dr. Price and many of those great men, but not one mark do I ever hear anyone say about F.F. Bosworth. God, let my end be like that. A memorial of the grace of the Lord Jesus Christ. He oído de la señora Amy McPherson, no faltándole al respeto, una mujer maravillosa. Veo fallas en eso y aquello. Veo fallas en Smith Wigglesworth y al Dr. Price. Y muchos de esos grandes hombres, pero ni una sola falla que haya oído de nadie decir acerca de F.F. Bosworth. Dios permite que mi fin sea así, un memorial de la gracia del Señor Jesucristo. I think of E. Howard Cadle up here not long ago, when he was laying across the floor as a drunken slut and a fly's a blowing his mouth. And his dear old Manny down yonder had prayed and believed. Amen. And held on to God for her drunkard boy. Amen. Pienso en E. Howard Cadle de por acá no hace mucho, cuando estaba tendido en el suelo, un borrachín y las moscas rondando su boca. Y su preciosa madre allá había orado y creído y se había aferrado de Dios por su muchacho borrachín. There, when he left the world, he left the testimony and a memorial of the grace of Almighty God. That's sufficient. When God's word is placed to him in prayer, God's got the answer. Amen. Allí, cuando dejó el mundo, él dejó un testimonio y un memorial de la gracia del Todopoderoso Dios que es suficiente. Cuando la palabra de Dios le es puesta a él en oración, Dios tiene que responder por eso. God's building a church as a memorial of his sacrifice. Amen. Christ never come to earth to die in vain. His death will not be in vain. Amen. God's able of these stones to rise children of Abraham. Dios está edificando una iglesia como un memorial de su sacrificio. Cristo jamás vino a la tierra a morir en vano. Su muerte no será en vano. Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. If people won't live it, if they won't take it under consideration and realize what a great gift that God's given, God's Amen. Able of the stones to rise children to Abraham. Amen. Truly he'll do it. And when I think of that, and think of the great price that he had to pay. Si la gente no lo vive, si ellos no lo reciben y lo toman en bajo consideración, y no se dan cuenta del gran don que Dios les ha dado, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Verdaderamente que lo hará. Y cuando pienso en eso y pienso en el gran precio que él tuvo que pagar. Now, good, everybody wants everything free. That's the American way of life today. Get everything you can for nothing. Brother, you get nothing, it's worth anything for nothing. You pay for what you get. That's right. You have to pay for it and it comes dear. Ahora un buen, todos quieren que todo sea gratis, quieren todo. Ese es el estilo de vida americana hoy. Consiga todo lo que pueda por nada. Hermano, usted no consigue nada que valga algo por nada. Usted paga por lo que consigue. Correcto. Usted tiene que pagar por eso. Y tiene un costo. And your salvation come dear to God. It Amen. Cost his only begotten son. Amen. To give eternal life to every man and make him happy tonight. And live for things that's worthwhile living for. Y su salvación fue a gran costo para Dios. Le costó su Hijo unigénito para darle vida eterna a todo hombre y hacerlo feliz en esta noche y para que él viviera por las cosas que vale la pena vivir.
Not for to leave something to our children. No heritage to be left greater than the salvation of our Lord Jesus. Certainly it's not. No, para dejarle algo a nuestros hijos. No hay herencia que dejar mayor que la salvación de nuestro Señor Jesús. Seguro, no la hay. Now, great prices is paid. Time testing must come on. It's time tested memorials. And the only memorial that's ever been tested right has been God's Word. Ahora, se pagan grandes precios. Pruebas en el tiempo tienen que venir. Son memoriales probados por el tiempo. Y el único memorial que ha probado ser correcto ha sido la palabra de Dios. Oh, the infidels has tried to put it out. They've done everything they could do, but it will never be passed away. It can never fail. Oh, incrédulos han intentado apagarla. Han hecho todo lo que han podido, pero ella jamás pasará. Ella jamás puede fallar. Abraham, when he received that memorial of God, you're going to have a baby with that woman, Sarah. 25 years he believed it with all his heart and denied anything contrary to it. For he knew that God would keep his word. Abraham, cuando recibió ese memorial de Dios, recibirás un bebé por esa mujer, Sara. Por 25 años él lo creyó con todo su corazón y negó cualquier cosa contraria a eso, pues él sabía que Dios cumpliría su palabra. Infidels today, they rise and try to smear out the Bible. Before you could stop the Bible, you'd have to stop time before you could do it. Los incrédulos hoy se levantan y tratan de difamar la Biblia. Antes de poder detener la Biblia, usted tendría que detener el tiempo antes de poder lograrlo. Every atheistic world, every atheistic people, every communistic people, and whatever they are, every Buddha, every Jain, every Mohammed has to witness the birth of the Lord Jesus Christ every day. Todo mundo ateo, todo pueblo comunista y lo que sean, todo Buda, todo Jaín, todo maometano tiene que testificar del nacimiento del Señor Jesucristo a diario. Amen. Every time you sign a letter, amen. Every time you write the date, you witness that God sent his son 1957 years ago. Brother, you couldn't do it. It could never be. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass. Pues cada vez que usted firma una carta, amén. Cada vez que usted escribe la fecha, usted testifica que Dios envió a su hijo 1957 años atrás. Hermano, usted no pudiera hacerlo. Jamás podría hacerlo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Some time ago, I was in New York, went out on a little island to the Statue of Liberty, which was given to the French government in the United States many years ago. Hace un tiempo yo estaba en Nueva York. Fui a una pequeña isla, a la Estatua de la Libertad que le fue obsequiada por el gobierno francés a los Estados Unidos hace muchos años. And in that hand is a torchlight. Went up to that arm. There was a window there. And where this great light was shining, I noticed down along the side was a bunch of little sparrows. And they were all dead laying along the side. Y en la mano tiene una antorcha de luz. Subimos a ese brazo. Hay una ventana allí, y donde brillaba esta gran luz, noté que junto al costado había una cantidad de pequeños gorriones, y todos estaban muertos, tendidos allá al lado. And I said to the guide, "What's those sparrows? Did they get electrocuted?" He said, "No, sir. We never picked them up yet this morning." He said, "Last night there was a storm, a great storm come across the bay here." I said, "Yes, sir, I know that." Y le dije al guía, "¿Y esos gorriones qué? ¿Se electrocutaron?" Dijo, "No, señor, no los hemos recogido aún esta mañana." Dijo, "Anoche hubo una tormenta. Pasó una gran tormenta aquí por la bahía." Dije, "Sí, señor, supe de eso." He said the little fellows got caught in the storm. And said, when they got in this light, they tried to beat the light out. See, they just hit against this glass and beat. And said, instead of using the light to go to safety, they tried to beat the light out. Él dijo, los pequeños fueron sorprendidos en la tormenta. Y dijo, cuando llegaron a esta luz, ellos intentaron apagar la luz, ¿ven? Simplemente golpeaban contra este vidrio y golpeaban. Y dijo, en lugar de usar la luz para ir y estar a salvo, ellos intentaron apagar la luz. Then the inspiration's coming. That's right. Men and women who are trying to beat out the light of God are just beating their brains out. And the light, why don't they use it to go to safety?
And instead of beating your brains out trying to deny it and say the days of miracles is past, there's no such a thing as divine healing, old heartfelt salvation, these things. Amen. They're just beating against the post. As long as they do it, God's great church is moving on and upward. Amen. Just as far as they can do. Y entonces me bajó la inspiración. Es cierto, los hombres y mujeres que intentan apagar la luz de Dios solo se están azotando los sesos. Y la luz, ¿por qué no la usan para ponerse a salvo en lugar de azotarse los sesos? Intentan negarla y dicen, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como sanidad divina, no hay salvación de corazón, estas cosas. Solo se azotan contra el poste. Mientras hagan eso, la gran iglesia de Dios va avanzando y hacia arriba, tan fuerte como puede. People rise up and claim to be this and that and fail and so forth, but the church of God moves on and the word of God moves on. She's made out of the right kind of material. Personas se levantan y reclaman ser esto y aquello y fallan y todo eso. Pero la iglesia de Dios avanza y la palabra de Dios avanza. Ella está hecha de la clase de material correcto. Not long ago, down in Australia, the great Australia, which is under the British crown, like South Africa, just across the way to Australia. Down in Sydney, there's a big city that comes around the bay there. Brother Beeler probably know more about it than I would. No hace mucho allá en Australia, la gran Australia que está bajo la corona británica. Es como Sudáfrica, al cruzar allí de Australia. Abajo en Sydney hay una gran ciudad que rodea la bahía allí. El hermano Beeler tal vez sabe más de eso que yo. However, they wanted a bridge to build span from North Sydney to South Sydney. They had called all over the country to get architects, bridge builders, to come down to build this bridge. None of them would take it. No one dared to take it. No obstante, ellos querían que se construyera un puente, yendo del norte de Sydney al sur de Sydney. Ellos convocaron de todo el país buscando arquitectos, constructores de puentes, que bajaran a construir este puente. Ninguno aceptó. Ninguno se atrevió a aceptar eso. As soon as they got there, they found out that the bottom of that sea was shifting sands. It was quicksands. And nothing would stand. They tested it and sounded and went on. They said, no, we wouldn't even undertake to try to build such a bridge. It cannot be done. Tan pronto llegaban allá, se enteraban que el fondo de ese mar era arenas inestables. Era arena movediza y nada se sostenía. Y ellos le hacían pruebas y resonancias y se iban. Decían, no, nosotros ni siquiera aceptaríamos intentar construir tal puente. No se puede hacer. Actually, a young architect from up in England come down. Famous man, reputable man, had a good reputation. Oh, I like that. I like a man with a reputation. Pasado un tiempo, un arquitecto joven allá de Inglaterra bajó. Un hombre famoso, un hombre de reputación. Tenía buena reputación. Oh, eso me gusta. Me gusta un hombre de reputación. Oh, you don't have to be a big man. You can be a pauper that lives in an alley and have a reputation far better than a potentate. Amen. Absolutely. Amen. You don't have to be rich. You can just have a reputation. Oh, usted no tiene que ser un hombre importante. Usted puede ser un limosnero que vive en un callejón y tener una reputación mucho mejor que un potentado. Absolutamente. Usted no tiene que ser rico. Puede ser que usted solo tenga una reputación. It declares your reputation. What you are makes you what you are. It gives you your reputation. And you're known by your reputation. Eso declara. Su reputación y lo que usted es hace de usted lo que usted es. Le da a usted su reputación. Y usted es conocido por su reputación. This man went out there with a wonderful reputation. He looked the situation over. He walked the banks for a few days. He studied it. He tested, he sounded, he looked around. After a while, he went to the mayor and said, I'll take the job. Why, he said, sir, you know what you're taking? He said, I thoroughly understand. Este hombre fue allá, con una reputación maravillosa. Él consideró la situación, caminó por las riberas por unos días. Él lo estudió, hizo pruebas, hizo resonancias, miró alrededor. Un poco después fue donde el alcalde dijo, acepto el trabajo. Pues, dijo él, señor, ¿sabe lo que está aceptando? Él dijo, lo entiendo muy bien. He said, well, this great architect is American architects. And architects from all over the world, bridge builders, has come here. And they're afraid of the job. He said, but sir, I'm not afraid of the job. I'll take it. Él dijo, pues, este gran arquitecto dice,
Arquitectos americanos y arquitectos de todo el mundo, constructores de puentes han venido aquí y le temen al trabajo. Él dijo, pero señor, yo no le temo al trabajo. Yo lo acepto. He said, I realize that I have a worldwide reputation as a bridge builder, but I'll stake my reputation, for I can build it. Oh, he had a vision. Before a man can make a reputation, he has to have a vision of what he's doing. Él dijo, sé que tengo una reputación mundial como constructor de puentes, pero arriesgo mi reputación, pues puedo construirlo. Oh, él tenía una visión. Antes que un hombre pueda hacerse una reputación, él necesita tener una visión de lo que está haciendo. Oh, blessed be the Lord. That's the reason that there's a heaven to go to. That's the reason we can have a reputation as a Christian. We know what material is in this building. Amen. That's right. The blood of Jesus Christ is in this building. Amen. That's right. Oh, bendito sea el Señor. Por esa razón existe un cielo a donde ir. Por esa razón nosotros podemos tener una reputación como cristianos. Sabemos qué material hay en este edificio. Correcto. Es la sangre de Jesucristo que está en este edificio. Correcto. His stained blood has washed away all sin. He took me from the alleys of hell and made me his child. That I believe in him. La mancha de su sangre ha lavado de todo pecado. Él me tomó a mí de los callejones del infierno y me hizo su siervo. Por tanto, yo creo en él. Passion, death, alive, and every believer has did that because that they got confidence and they believe in this great builder, in this great architect. Así que he pasado de muerte a vida y todo creyente lo ha hecho porque ellos tienen confianza y creen en este gran constructor y en este gran arquitecto. Now, when the man did it, the first thing he did to be sure that he was right, he went down there and he said, now before we get this bridge started, we've got to go to solid foundation. We've got to go. Ahora, cuando el hombre lo hizo, lo primero que hizo para estar seguro que tenía la razón, él fue allá y dijo, ahora, antes de comenzar este puente, tenemos que bajar hasta una base sólida. Tenemos que alcanzarla. He knew that down beneath that sand, the breast of the earth was there, which was solid rock. What did he do but get great big pumps? He got in there and set great tubes down, and he blowed the shifting sands with these pumps until he blowed it plumb down to solid rock. Él sabía que debajo de esa arena, el pecho de la tierra estaba allí, que era roca sólida. ¿Qué hizo él sino conseguir grandes bombas inmensas? Y entró allí y metió grandes tubos allá abajo y sacó fuera las arenas movedizas con estas grandes bombas hasta que soplando alcanzó roca sólida. When he got on the rock, he anchored these great big bolts in there and got it ready and he blowed out each one. Cuando lo tuvo sobre la roca, ancló unos grandes tornillos allí y preparó eso y así sopló cada uno. And then he went around, got around him the very best architects that he could find, the best scientists, the best equipment. He sent away and got steel for his bridge. Y entonces fue y se rodeó de los mejores arquitectos que pudo encontrar, los mejores científicos, el mejor equipo. Mandó a traer hierro para su puente. When he did it, he would not put one piece of steel, not even one bolt, until it was scientifically tested. To see if there was any blows in it. To see if there's any little air holes where in the foundry where they made it and molded it. To see if it was tested right. Cuando lo tenía, él no puso un solo pedazo de hierro, ni siquiera un tornillo, hasta que no había sido examinado científicamente para ver si tenía soplos, para ver si tenían pequeñas cavidades con aire de la fundición donde lo habían hecho y moldeado, para ver si había sido probado correctamente. Oh, what a memorial that would be if, to his reputation as a bridge builder. If he went to that much trouble to be sure that the bridge would be safe, how much trouble do you think God went to be sure this church would be safe? Amen. Yes, sir. Oh, qué memorial el que sería si de su reputación como constructor de puentes, si él se tomó toda esa molestia para asegurarse de que el puente fuera seguro. ¿Cuánta molestia piensan ustedes que pasó Dios para asegurarse de que esta iglesia estaría a salvo? Sí, Señor. There's a memorial to the death of Christ. That's his church. Some people don't want to live it. Some people will. But it's a testing time. God's testing people today for his memorials.
Hay un memorial de la muerte de Cristo. Esa es su iglesia. Algunas personas no quieren vivirlo. Algunas lo hacen. No obstante, es un tiempo de prueba. Dios está probando personas hoy como memoriales suyos. A lot of times people say, oh, I am so tempted. Blessed be the name of the Lord for the temptations. Amen. When I am weak, then I'm strong, said Paul. Muchas veces la gente dice, oh, soy tan tentado. Bendito sea el nombre del Señor por las tentaciones. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Every son that cometh to God must first be tried and tested. And these testings are more sweeter to you and dearer to you than precious gold. It's testing time. Todo hijo que viene a Dios debe ser primero examinado y probado. Y estas pruebas son más dulces para usted y más preciosas para usted que el oro precioso. Es tiempo de prueba. Long years ago, before they had the smelters, they used to take the gold. And how they would know how it was right or not, but all the sludges out of it, all the iron pyrite, that's fool's gold, all the fools out of it, the beaters beat it and turned it and beat it and turned it until the beater seen his reflection in the gold. Hace muchos años, antes de tener los fundidores, ellos tomaban el oro y la manera como sabían si estaba bien o no y que le había salido toda la basura, toda la pirita de hierro, que es el oro de los tontos, que toda tontería había salido, ellos, martilladores, lo golpeaban y lo golpeaban y le daban vuelta y lo golpeaban y le daban vuelta hasta que el que martillaba veía su reflejo en el oro. That's the way God does his church. He gives you trial after trial, test after test, trial after trial, test after test, until the life of Christ is reflected in your life. Así es como Dios lo hace con su iglesia. Él le da a usted tribulación tras tribulación. Prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, prueba tras prueba, hasta que la vida de Cristo se refleja en su vida. Until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble, ready, submissive, willing, turning your head on the things of the world and looking straight to Calvary, to the one who's doing the beating. Amen. Hasta que usted sea pacífico, sobrio, dócil, manso, humilde, dispuesto, sujeto, dispuesto, volteando su rostro de las cosas del mundo y mirando directamente al Calvario, a aquel quien está golpeando. Many times you think it's strange because fiery trials, sickness, persecutions, it's only done to test you, to get the dirt out of you, to get the sludge out of you, to get the slowness out of you, to wake you up to this place where you can look and see the reflection, or a man can see the reflection of Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Muchas veces usted piensa que es extraño por tantas pruebas ardientes, la enfermedad y las persecuciones. Solo vienen para probarlo a usted, para sacarle la tierra, para sacar de usted la basura, para sacar la lentitud de usted, para despertarlo a uno a este lugar donde uno puede mirar y ver el reflejo, o que un hombre pueda ver el reflejo de Cristo en uno. Cristo en uno, la esperanza de gloria. He tested every piece. Finally, before he put a bolt on, he tested it. He tested everything. Then when he got it all done, now the scoffer stood by and said, it will not hold up. It can't do it. Él examinó cada pieza. Finalmente, él, antes de poner un tornillo, él lo probaba. Él lo probó todo. Entonces, cuando terminó todo, pues, los escarnecedores se pararon alrededor y dijeron, no va a aguantar. No puede hacerlo. That's what they're saying today. This your Holy Ghost religion you're talking about. It won't be long. That tree will burn down. But it don't burn down. Eso es lo que ellos están diciendo hoy. Esta religión del Espíritu Santo de la que usted habla no durará. Ese árbol se quemará. Pero no se quema. Oh, the fire only waters it. It only gives us new hope. It only strengthens it. Every trial, testing, every time a wind hits a tree and shoves it back and forth and back and forth, it only loosens the roots so it can grow deeper and get a better hope. Oh, el fuego solo lo irriga. Eso solo nos da nueva esperanza. Eso solo lo fortalece. Toda tribulación, prueba. Cada vez que un viento le da un árbol y lo empuja de allá para acá y de acá para allá, solo afloja las raíces para que pueda profundizar y aferrarse mejor. Every time sickness strikes your home, every time trial strikes your home, every time the neighbors say something bad about you, it's only shaking you, loosening you up,
so you can get out and get a better hope on the eternal rock, God's unmovable word. Cada vez que la enfermedad golpea su casa, cada vez que una prueba golpea su casa, cada vez que los vecinos dicen algo malo de usted, solo lo sacude a usted, aflojándolo para que usted pueda bajar y aferrarse mejor de la roca eterna, de la palabra inamovible de Dios. That's how God does it. He sends those trials to test you, to prove you, to shake you up, and to give you a new hope. Así es como lo hace Dios. Él envía esas pruebas para examinarlo y probarlo a usted, para sacudirlo y darle a usted un nuevo agarre. Then we find out when he got all that done, the critics stood by and said it can't work. But what the architect knew his bridge would hold. He knew it would, because it would have been tested. Entonces vemos que cuando él terminó todo eso, que los críticos se pararon allí y dijeron, eso no puede funcionar. ¿Pero qué? El arquitecto sabía que su puente resistiría. Él lo sabía porque había sido probado. That's the reason God said, I'll have a church without spot or wrinkle. Amen. She went through the test. And every child that comes to God must be tested. Por esa razón Dios dijo, tendré una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Ella pasó por la prueba. Y todo hijo que viene a Dios debe ser probado. On that great memorial day, when there was going to, when the two sides were started from both sides, when they met in the middle of the bay, the man who built it, he said, I'll not ask any man. En ese gran día conmemorativo, cuando lo harían, cuando los dos lados avanzaron desde ambos lados, cuando se encontrarían en el medio de la bahía, el hombre que lo construyó dijo, no pediré eso de ningún hombre. The architects all stand around and said, as soon as any vibration hits that bridge, she'll go right straight down. It'll be dangerous. No insurance company would give him insurance on it. Los arquitectos todos, parados alrededor, dijeron, tan pronto cualquier vibración le dé a ese puente, se irá directamente abajo. Será peligroso. Ninguna compañía de seguro le quiso asegurar eso. He didn't need any insurance. He said, my bridge will hold. He had confidence. Now he must test it because his reputation is at stake. Certainly it is. And if it did hold, it would be a memorial. Él no necesitaba seguro. Él dijo, mi puente resistirá. Él tenía confianza. Ahora, él tenía que probarlo, pues su reputación estaba en riesgo. Seguro que sí. Y si aguantaba, eso sería un memorial. That's the reason I know that old-time God heartfelt salvation will hold. Amen. The reputation of Christ is at it. Amen. He'll not give us something to build a church out of, not man-made theology, not upon some school experience or build some seminary as they wanted to this morning to educate preachers. Por esa razón yo sé que esa antigua salvación de Dios sentida de corazón se sostendrá. La reputación de Cristo está allí. Él no nos dará algo de lo cual edificar la iglesia, no alguna teología hecha de hombre, no sobre alguna experiencia de escuela o edificar algún seminario como ellos querían en esta mañana para educar predicadores. The real preacher comes from the seminary of God's grace, yeah. God's calling, and it's time tested. Right, it'll hold. God's got confidence in you. We got confidence in him. The bridge will hold. El verdadero predicador viene del seminario de la gracia de Dios, llamado de Dios, si es probado por el tiempo. Correcto, eso aguantará. Dios tiene confianza en usted. Nosotros tenemos confianza en él. El puente se... The old poet said, my anchor holds within the veil. Amen. Never high and stormy gale. My anchor holds within the veil. El poeta de antaño dijo, mi ancla se sostiene velo adentro. En todo fuerte vendaval tormentoso, mi ancla se sostiene velo adentro. We don't know what's a holding, but something's a holding. That's right. She's anchored down in that haven. And there's a rope of salvation that holds the human heart. That a man that's ever been born again is passing death and life. Nosotros no sabemos qué estará sosteniendo, pero algo está sosteniendo. Correcto, ella está anclada allá en ese resguardo. Y hay un lazo de salvación que sostiene el corazón humano. Que un hombre que ha nacido de nuevo ha pasado de muerte a vida. Devils out of hell couldn't make him doubt it. Amen. There's something holds within there. Let her rock, let her shake. Amen. Amen. She'll hold every time because it's in Christ Jesus. Todos los diablos del infierno no pudieran hacer que él lo dude. Hay algo que sostiene allá adentro.
que se mueva, que se estremezca. Amén. Ella aguantará cada vez porque está en Cristo Jesús. Then this man said, I'll not ask no one, but said, I'll go myself. The mayor of the city walked out and said, Mister, I certainly have confidence in your bridge. He said, if you have confidence in my bridge, follow me. All right, put it to a test. Entonces este hombre dijo, no le pediré a nadie, sino que, dijo, yo mismo iré. El alcalde de la ciudad caminó allá y dijo, Señor, realmente tengo confianza en su puente. Él dijo, si usted le tiene confianza a mi puente, sígame. Muy bien, póngalo a prueba. The mayor said, my car will be sitting there on that certain morning. I'll go with you. The railroad company called and said, sir, we've got confidence in your bridge. We'll have... El alcalde dijo, mi carro estará allá esa cierta mañana. Yo iré con usted. La compañía de ferrocarril llamó y dijo, Señor, confiamos en su puente. Tendremos... Said, if you got confidence in my bridge, bring out 4 full locomotives. Set them on the bridge. You got confidence, follow me. If you believe it's tested and tried, you believe it, come go with me. Dijo, si confían en mi puente, traigan 4 locomotoras cargadas. Pónganlas sobre el puente. Si tienen confianza, sígame. Si creen que ha sido examinado y probado, ustedes lo creen, vengan conmigo. And many of the people wrote him letters to see his courage. That's what man looks for, is man of courage. Not a little wishy-washy something. Y muchas de las personas le escribieron cartas para ver su valor. Eso es lo que busca el hombre. Hombres de valor. No un pequeño algo indeciso. If you think you can get by by going to church and saying amen once in a while and shout a little bit, put your name on the book, and go back and live like the devil, your own works prove what you are. Your character's proof of that. Si usted piensa que podrá escapar porque va a la iglesia y dice amén de vez en cuando y grita un poco, ha puesto su nombre en el libro y regresa y vive como el diablo, sus propias obras prueban lo que usted es. Su carácter es prueba de eso. But God, the world wants to see man is courageous. Amen. Somebody with courage, you'll stand out as a memorial of the saving grace of Jesus Christ. Right. Pero Dios... El mundo quiere ver hombres que son valientes, alguien con valor, que da un paso al frente, como un memorial de la gracia salvadora de Jesucristo. Correcto. Today when the bridge started, the rest of them come back and said, get ready, get your cameras ready, to all the newsmen said, because that bridge will fall. El día de apertura del puente, los demás regresaron. Dijeron, prepárense, preparen sus cámaras a todos, dijeron los reporteros, porque ese puente caerá. That young fellow walked out there on that bridge, set his car down. Look back down, he's seen them locomotives all lined up. He's seen the mayor there waving to him. He looked, he's seen tens of thousands of footmen standing back there ready to march with him. Ese joven salió caminando allá sobre ese puente. Puso allí su carro, miró atrás, vio esas locomotoras todas en línea. Vio al alcalde allá saludándolo con la mano. Él miró y vio decenas de millares de trabajadores parados allá atrás, listos para marchar con él. Se strike up the band. Eva. Brotherhood bands went playing, the whistles went to blowing, the horns went to going. I mean, there was an awful vibration taking place. But he walked right across that bridge and she never moved. Why, he took the forefront, cause if she's going to fall, let him go with it. Dijo que comience la banda. Hermano, cuando las bandas comenzaron a tocar y sonaron los silbatos, tocaron las trompetas, lo que quiero decir es que había una tremenda vibración ocurriendo. Pero él caminó cruzando ese puente y no se movió. ¿Por qué? Él tomó la delantera porque si se iba a caer, que él cayera también. And Jesus Christ came from heaven to glory, from glory down here to build a church. Amen. And the material that he's putting in it is time-tested material. Amen. Y Jesucristo vino del cielo, la gloria de la gloria acá abajo, para edificar una iglesia. Y el material que él está poniendo allí es material probado a través del tiempo. You might come to the altar and make a confession, but when he finds blowholes and everything else in the world, the world's blowed the maggots in you, and so forth, you cannot stand. He just pitches it to one side. Puede ser que usted venga al altar y haga una confesión, pero cuando él encuentra soplos de aire y cuanto más, ¿ven? El mundo ha soplado en usted gusanos y todo eso, usted no podrá resistir. Él lo arroja a un lado. God wants a time-tested church. Not somebody's a Christian today and a backslider tomorrow, in and out, up and down. He can't place you nowhere.
Dios quiere una iglesia probada por el tiempo. No alguien que hoy sea un cristiano y mañana un descarriado. Entra y sale, y arriba y abajo. Él no puede ponerlos en ningún lugar. But he's got a church that's tested. Went through the trials, through losses, through sickness, through sorrow, through death. And still stand with a testimony. That's the man. Yes, that's the man he's looking for. Pero él tiene una iglesia que ha sido probada. Pasó por las pruebas, por pérdidas, por enfermedad, por tristezas, por muerte. Y aún se para con un testimonio. Ese es el hombre. Sí, ese es el hombre que él está buscando. I don't care if you're a pauper. I don't care if you're a beggar. I don't care if you're a rag picker. Whatever you are, God puts a test to you. He's looking for time-tested material. No me interesa si usted es un indigente. No me interesa si usted es un limosnero. No me interesa si usted recoge harapos. Lo que usted sea, Dios le pone la prueba a usted. Él está buscando material probado por el tiempo. I believe one of these days in that great church, when science says, how can it lose? Gravitation holds you to the earth. Yo creo, un día de estos, cuando esa gran iglesia, cuando la ciencia dice, ¿cómo puede soltarse? La gravedad le ata a usted a tierra. Now I feel religious. Amen. Let me tell you, that time-tested church will come into existence someday. Ahora me siento religioso. Permítame decirles, esa iglesia probada por el tiempo vendrá a existencia algún día. They may be half of them sleeping in the dust of the earth. I don't know where they're at, but God's got his material all tested. One day he's coming to take the forefront. Puede ser que la mitad de ellos estén durmiendo en el polvo de la tierra. No sé dónde estén, pero Dios tiene su material todo probado. Un día, Él viene a tomar la vanguardia. Sígame directamente a través de las atmósferas y estratosferas y esferas y esferas entrando a la presencia del Todopoderoso Dios. Él irá con una iglesia probada por el tiempo. Ese es un memorial a su gracia. Ese es un memorial que Dios le da a él. No man can come to me except by the Father draws him first. Every man that comes to Christ is a love gift from God, and Christ puts him to the test. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trae primero. Y todo hombre que viene a Cristo es un regalo de amor de Dios. Y Cristo le pone a él en prueba. And if he stands the test, he puts him in the bridge. Plants him down. Amen. Gives him a position and sets him there knowing that he'll hold to the end road. Amen. Time-tested material. Y si él pasa la prueba, él lo pone a él en el puente. Lo aprieta, le da una posición y lo ubica allí sabiendo que él aguantará hasta que el camino termine. Amén. Material probado por el tiempo. Upon this rock. Not upon some rock of fanaticism, not upon a bunch of emotion, not upon a bunch of church theology, not upon some denomination, but upon this solid rock, Christ's word. I'll build my church and the gates of hell can never prevail against it. It'll be there. Sobre esta roca, no sobre alguna roca de fanatismo, no sobre una cantidad de emoción, no sobre una cantidad de teología de iglesia, no sobre alguna denominación, sino sobre esta roca sólida, la palabra de Cristo. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estará allí. It'll be a memorial of his grace in the presence of the angels. When the angels question one day, why do you go to earth? He'll come back and present that church without fault, without spot, without wrinkle. There's the material. There's the thing, his reputation. He must do it. Será un memorial de su gracia en la presencia de los ángeles. Cuando los ángeles le preguntaron a él un día, ¿por qué vas a la tierra? Él responderá y presentará esa iglesia sin culpa, sin mancha, sin arruga. Allí está el material. Allí está la cosa. Su reputación. Él debe hacerlo. That bridge builder had to build the bridge. He must do it or loses his reputation. Christ will have a church. And he must do it because he came to the earth and become flesh and dwelt among us. And became sin that we might become righteous. Ese constructor de puentes tenía que construir el puente. Tenía que hacerlo o perder su reputación.
Cristo tendrá una iglesia, y Él tiene que hacerlo, pues Él vino a la tierra y se hizo carne, y habitó entre nosotros, y se hizo pecado, para que nosotros viniéramos a ser justos. He became us that we by His grace might become Him. He came to take our place as a sinner, to let us have His place as sons and daughters of God in the presence of His majesty. Hallelujah. What a grace of God. Él se convirtió en nosotros para que nosotros, por su gracia, pudiéramos llegar a ser Él. Él vino a tomar nuestro lugar de pecador para cedernos su lugar como hijos e hijas de Dios en la presencia de su majestad. ¡Qué gracia de Dios! ¿Cómo pudiéramos nosotros decir, esas palabras no son correctas? Los cielos y la tierra pasarán, pero esas palabras nunca pasarán. Little blind Indian boy a few nights ago, blind since he's three, four weeks old, received his sight and arm and walked off the platform. What was it? It was a time-tested memorial of the power and grace of Jesus Christ. Blessed be His holy name. Un niño indio, ciego, hace unas noches, ciego desde que tenía tres o cuatro semanas, recibió su vista, normal, y bajó caminando de la plataforma. ¿Qué fue? Fue un memorial probado por el tiempo del poder y la gracia de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Time tested, trials, troubles, shakes and pulls. It's only to find the blows in you. To see if there's any there. It's God shaking you and trying you. Probado por el tiempo, pruebas, problemas, sacudidas y jalones son solo para encontrar las burbujas de aire en usted, para ver si están allí. Es Dios sacudiéndolo y probándolo a usted. Some time ago, the great Caesar Augustus, after a great famous battle, and won a great victory, he was going to give him a celebration in Rome. Hace un tiempo, el gran César Augusto, después de una gran batalla famosa, y habiendo ganado una gran victoria, ellos le iban a dar una celebración en Roma. And he said to them, I want some man to ride, some worthy man to ride by my side while I'm doing this. So I want some man to share these blessings with me. Y él les dijo, quiero que algún hombre cabalgue, algún hombre digno cabalgue a mi lado mientras hago esto. Dijo, quiero que algún hombre comparta estas bendiciones conmigo. And all the, it went through the camps. All the officers trimmed their plumes and polished their swords and made their armors real bright and everything and practiced standing straight in a certain salute to their king and so forth. Y todos los, eso se supo por los campamentos. Todos los oficiales recortaron sus plumas, ilustraron sus espadas y pusieron a brillar mucho sus armaduras y todo. Y practicaron pararse rectos y cierto saludo a su rey y todo eso. And each one walked up their big armor before him as he sat out there on his throne watching. And there come up officer with his big fine plume, just feather edge, stood and made his salute. Caesar shook his head, he walked away. Another come up, made his salute. Caesar shook his head and walked away, time after time, soldier after soldier. Y cada uno caminó allá con su gran armadura frente a él, estando él sentado allá sobre su trono, observando. Y allí subió un oficial con un gran plumaje fino, bien recortado. Se paró haciendo su salutación. César hizo un gesto con su cabeza. Luego se fue. Otro subió, hizo su salutación. César hizo un gesto con su cabeza. Y se fue, vez tras vez, soldado tras soldado. Finally, way down along the line, come a little footman. He didn't have any shield to polish. Neither did he have a plume to trim. But he walked up in front of Caesar. He didn't even know how to make a right kind of salute. But he just bowed his head and walked away. Caesar said, wait a minute, who are you? Come back here. Finalmente, bien atrás de la fila vino un pequeño soldado de infantería. Él no tenía algún escudo para lustrar ni tampoco plumas para recortar, pero caminó allá frente a César. Él ni siquiera sabía hacer el saludo correcto, pero solo inclinó su rostro y se fue. César dijo, espere un minuto, ¿quién es usted? Regrese aquí. He walked up there, he looked at him, his scars over his face and cut and disfigured and crippled up. He said, where'd you get them scars at? He said, out in the battle, fighting for my lord Caesar. He said, climb up here and sit down by my side. You're the one that's been tested and proved. Él caminó allá arriba. Él lo miró.
Tenía cicatrices en su rostro y cortado y desfigurado y lisiado. Dijo, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Él dijo, afuera, en batalla, peleando para mi señor, César. Dijo, sube aquí y siéntate a mi lado. Eres el que ha sido examinado y probado. Brother, it's not plume training time. It's not educational days. It's time testing time. It's the time that God is testing his church to find the battle scars of hard trials and fights and battles. That's the one who'll ride by sign. Hermano, no es tiempo de recortar el plumaje. No son días de educaciones, es tiempo de prueba. Es un tiempo en el que Dios está probando a su iglesia, buscando encontrar las cicatrices de batalla, de pruebas difíciles y peleas en combates. Ese es aquel que montará a su lado. How Elisha was tested and proved before he could wear a prophet's robe. How Elisha threw that robe around his shoulder. How he must be the right man. ¿Cuánto fue examinado y probado Eliseo antes de poder ponerse el manto del profeta? ¿Cómo se arrojó Eliseo ese manto sobre el hombro? ¿Cómo debió ser el hombre correcto? Elisha watched in there in the field and he's plowing. God said, that's the man. That's the man that can wear that garment. That's the man that can wear that robe. He can take your place. Elías lo observó allí en el campo cuando araba. Dios dijo, ese es el hombre. Ese es el hombre que puede usar esa prenda. Ese es el hombre que puede usar ese manto. Él puede tomar tu lugar. Blessed be the name of the Lord. How is all senile as a moving over the earth, trying to find some man that will wear that robe that he talked about. Can you drink the cup that I drink? Can you be baptized with the baptism I am? You can, he said to that. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que su ojo que todo lo ve se está moviendo sobre la tierra, queriendo encontrar algún hombre que use ese manto del que él habló? ¿Puedes beber de la copa que yo bebo? ¿Puedes ser bautizado con el bautismo como lo he sido yo? Puedes, respondió él a eso. So we today, as a church, are to put on the robe of Christ. Amen. The whole armor of Christ. Amen. The whole shield and buckler and armor, that we might stand blameless at that day. He's looking for time-tested memorials. Así que nosotros, hoy como la iglesia, debe uno ponerse el manto de Cristo, toda la armadura de Cristo, todo nuestro escudo y adarga y armadura, para poder estar sin culpa en aquel día. Él está buscando memoriales probados por el tiempo. As he can say, there's my servant. I've tested him, I've tried him, I've put him through like Job. He still proves 100%. God be merciful to us, that we can take God at his word and be time-tested memorials. Let us pray. Que él pueda decir, ahí está mi siervo. Lo he probado. Lo he examinado. Lo he pasado a él por eso. Como a Job, él aún resulta 100%. Dios sea misericordioso con nosotros. Que nosotros podamos tomar a Dios por su palabra y ser memoriales probados por el tiempo. Oremos. Blessed Father, we thank thee, most holy God, from the very depths of our hearts, for time testing. Every trial, we do not feel bad about them, Lord, but we're grateful that your grace was sufficient to help us through these great times of trial. Bendito Padre, te damos gracias, sumo Dios Santo, desde lo profundo de nuestros corazones, por probar en el tiempo, por toda prueba. No nos sentimos mal por ella, Señor, pero estamos agradecidos de que tu gracia fue suficiente para ayudarnos a pasar por estos grandes tiempos de prueba. As the man tonight, I thrilled the audience when he mentioned amazing grace. And when we got to that certain verse, through many dangers, toils, and snares, I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It's grace that'll take me on. Como el varón esta noche, cuánto emocionó a la audiencia cuando mencionó sublime gracia. Y cuando llegamos a ese cierto verso, en los muchos peligros y aflicción que yo he tenido aquí, fue gracia que siempre me libró y gracia que me guiará feliz. Oh, it thrilled the people's heart. We believe it was lining up with the message tonight, that it was the time testing through dangerous toils and snares. It was to help the Christian, the one who's examined himself now and know that he stood faithful by the grace of God. Oh, eso emocionó el corazón del pueblo. Creemos que eso cuadró con el mensaje esta noche,
que era un tiempo de prueba, de peligros, aflicción y calamidades. Era para ayudar al cristiano, al que se ha examinado a sí mismo ahora y sabe que se paró fiel por la gracia de Dios. It was to bring shame to those whose falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle. Era para traer vergüenza a aquellos que tienen caídas y altos y bajos y no se interesan, y una vida libertina. Oh Dios, ni siquiera una cicatriz como muestra de la batalla. We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood. And clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and recap them out, Lord, and make them material. Oh, eternal and blessed Father, hear the prayer of your servant. Oramos en esta noche, Señor, que tú santifiques la iglesia por medio de tu gran sangre santa. Limpia todos los agujeros y todos los puntos débiles y todas las roscas malas, pásalas por la máquina nuevamente y vuélvelas a hacer, Señor, y hazlos material. Oh, eterno y bendito Padre, escucha la oración de tu siervo. While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hubiera tal persona así aquí esta noche que siente que Dios en estos tiempos de prueba no lo ha encontrado usted fiel en el puesto del deber. When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that? Cuando surgen discusiones salta usted allí de inmediato y participa de ellas. Cuando surgen riñas, cuando la indiferencia. Cuando aparecen diferencias en la iglesia, ¿escoge usted lados con sectas y grupitos y cosas como esas? Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that, you've been blown to by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God tread us down and get us ready for this great bridge to take its rapture. ¿Escucha usted chismes en las calles y en los lugares alrededor? Si usted es culpable de eso, usted ha sido agujerado también por los soplos del diablo. Regresemos al horno esta noche y seamos derretidos de nuevo y salgamos ya sin ellos. Que Dios nos enrosque allí y nos prepare para que este gran puente tome su rapto. If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand? Si tal persona está aquí, quisiera ser recordada. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿cómo puedo saber que este memorial eterno, inmortal, va a perdurar? I will quote to you his word according to John 5:24. He that heareth my word, that goes to my school. He that heareth my words, and believeth on him that sent me, has eternal life, and shall never come to the judgment, but pass from death unto life. Citaré para ustedes su palabra conforme a Juan 5:24. El que oye mi palabra, no que va a mi escuela, el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Can you hear his word calling you tonight? If you can and like to be remembered in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, just pray for me. I want to be the right kind of material that when Christ brings his church out, that I'll not be, God bless you, sir, I'll not be shaky about, he'll place me right in church. God bless you, young man. ¿Puede usted escuchar su palabra llamándole esta noche? Si puede y le gustaría ser recordado en oración, ¿levantaría su mano? Diga, hermano Branham, solo ore por mí. Yo quiero ser la clase de material correcto, que cuando Cristo saque su iglesia, que yo no tenga, Dios lo bendiga, Señor, yo no tenga dudas al respecto, que Él me coloque directamente en la iglesia. Dios lo bendiga, joven. God bless you, sister. I want to be, God bless you, brother. I want to be the right kind of material. God bless you, little one back there. God bless you over here, my dear brother. Dios la bendiga, hermana. Yo quiero ser, Dios lo bendiga, hermano. Yo quiero ser esa clase de material correcto. Dios te bendiga, pequeño, allá atrás. Dios lo bendiga por acá, mi precioso hermano. I want to be found as real material. I want to be able to give the testimony of what hope that lies within me. The hope. God bless you, sister. That's good. That's right. Yo quiero ser encontrado como material genuino,
Quiero poder dar el testimonio de la esperanza que llevo por dentro. Esa esperanza. Dios la bendiga, hermana. Eso está bien. Correcto. What does it do, Brother Branham, to raise up my hands? You pass from death to life. That's what you do. You break every law of gravitation right there. See, if you were just a wax figure sitting there, you could never raise your hand. You couldn't do it. ¿Qué hace, hermano Branham, en levantar mis manos? Usted pasa de muerte a vida. Eso es lo que usted hace. Usted rompe toda ley de la gravedad allí mismo. ¿Ven? Si usted solo fuera una figura de cera puesta allí, usted jamás podría levantar la mano. No pudiera hacerlo. But it goes to show there's a spirit in you. A spirit. And that spirit has heard the spirit of God talking to you. And that spirit that's within you has made a decision. So it defies science. It defies gravitation. Pero es para mostrar que en usted hay un espíritu. Un espíritu. Y ese espíritu ha escuchado al Espíritu de Dios hablándole a usted. Y ese espíritu que está en usted ha tomado una decisión. Así que eso desafía la ciencia. Eso desafía la gravedad. It comes up, shows he's a spirit, and he can raise your hand. If you were dead, you couldn't do it. But you've come to life. Something's happened. Ya sube. Muestra que hay un espíritu en usted que puede levantar la mano. Si usted estuviera muerto, no pudiera hacerlo. Pero usted ha venido a vida. Algo ha sucedido. If you're dead in sin and trespass, God can't speak to you anymore. Your hand will stay down. If you're not dead in sin and trespass, and God can speak to you and you receive life, you raise your hand. See, shows the life has made a decision. You've accepted Christ. You've passed from death unto life if you mean it. Si usted está muerto en pecado y delitos, Dios no le puede hablar más a usted. Su mano permanecerá abajo. Si usted no está muerto en pecado y delitos, y Dios le puede hablar, y usted recibe vida, usted levantará la mano. ¿Ven? Muestra que la vida ha tomado una decisión. Usted ha aceptado a Cristo. Usted ha pasado de muerte a vida, si es sincero al respecto. Mean it now as you raise your hand and say, God, be merciful to me. Make me what I ought to be, and I'll serve you all my life. I want to be found ready at that day. Sea sincero. Ahora levantar la mano. Diga, Dios, ten misericordia de mí. Haz de mí lo que debo ser y te serviré toda mi vida. Yo quiero ser hallado listo ese día. Blessed on you, my dear brother back there. God bless you, young fella. God bless you there, brother. God be with you. God bless you, honey. All right, someone else? God bless you here, Brother Roy. And the Lord be with you. Yes. Bendiciones sobre usted, mi querido hermano allá atrás. Dios lo bendiga a usted, joven. Dios lo bendiga a usted allá. Dios esté con usted. Dios te bendiga, cariño. Muy bien, ¿alguien más? Dios te bendiga aquí, hermano Roy, y el Señor esté contigo. Sí. Lord, find me worthy. Find me worthy. God bless you, my brother, way in the back. Certainly God sees you. Be glad. Someone else will be remembered in the prayer just now. Make me. All right? Let us go. Señor, encuéntrame digno. Encuéntrame digno. Dios lo bendiga, mi hermano, allá en la parte de atrás. Seguro Dios lo ve. Esté contento. ¿Alguien más quiere ser recordado en oración ahora mismo? Hazme. Muy bien, vamos a...